Buenas, buenas, ¿cómo andan? Díganme si se escucha. ¿Se bien? La música se escucha muy fuerte. Gracias, Adrián. Genial, genial, genial. Pude solucionar lo de la luz esta vez, viendo mi celular con la linterna apuntándome a los ojos. Para nada, ¿cómo? Pero bueno, ver mejor. Eso es importante. A ver, a ver. Como siempre, buenas, ¿cómo andan? Vamos a darles unos minutos a que suba más gente. Tenemos algunos anuncios para hacer hoy, que son bastante interesantes. Algo que va a suceder en el futuro cercano en la taberna, y es inmediatamente la semana que viene. Más. Grande, Adria. ¿Cómo anda? Panza, tanto tiempo. Algo que quería comentar: Adria estuvo dirigiendo un asedio, nos compartió unas imágenes por Discord y está maravilloso. Me encanta. Realmente sorprendido y es genial. Comparto, te quema la cabeza. Como DM tenés que ser una computadora para dirigir tantas miniaturas y tantas secuencias a la vez. Con la intención de que haya narrativa, de que haya descripciones, pero después quedas muy satisfecho. Aria, un aplauso. Eso es un gran logro de DM. Por lo menos así lo considero yo, dirigir un combate masivo. Qué grande. Bueno, a ver, vamos a ver cuáles son los anuncios de la fecha. A ver, acá están. Como siempre, últimamente tenemos que agradecerle mucho al Mago 3D, boom, por las miniaturas que nos hizo. Acá tenemos a Chester. Uy, no, se me apagó la. Tal vez tiene un tiempo máximo. Voy a andar prendiendo y apagando. Eventualmente lo voy a configurar. Como venía diciendo, el Mago 3D nos hizo las miniaturas de Anurem. Este es Chester, está buenísimo. A Max, Pachi y Lu les hizo todos sus personajes, Kaiden, Cal y Vines, que están excelentes, mañana las van a volver a ver. Si quieren comprar miniaturas pueden encontrarlo en Instagram, ahí compartimos la página de él. Es todo lo que hace, está buenísimo, y cómo lo pinta está excelente. Si ustedes quieren, obviamente pueden comprarla sin pintar. Queremos agradecerle a Kataka por una colaboración que estamos haciendo. Dentro de poco vamos, ya queda todo organizado para... Vamos a que va a quedar todo organizado con Akataka para que quede bien organizado la colaboración y ustedes vean mejor qué es lo que tenemos en mente. ¿Qué más? Ahora sí. Grande por el rey, gracias Panzón. El domingo 8 y 15 va a pasar algo importante, y es que no vamos a tener video de la semana. Recién vamos a tener video de la semana el domingo 20... ¿Cuánto? No. ¿El 22? Claro, sí, agosto. Esto se debe a que Bachi se tomó vacaciones y ella es la que se encarga de editar los videos semanales. Todo lo que ven sobre los juegos y demás, los edita Bachi y se tomó vacaciones las dos primeras semanas de agosto, así que no va a haber. Sumado a eso, tampoco va a haber a Nurem esas 2 semanas. Pero algo vamos a inventar. Un stream vamos a hacer porque yo ya estuvimos demasiado tiempo sin stream. Así que vamos a aprovechar y vamos a hacer otra cosa. Mientras Bachi descansa. ¿Qué más? El stream de vampiro del viernes 6. No estamos seguros si se va a cancelar o no. Estamos todavía decidiendo qué va a suceder, pero hay que estar atento. Y sí, como venimos anunciando, se acerca el cumple de la taberna con un montón de sorteos. Tenemos... esto va a ser sobre las últimas semanas de agosto. Las primeras semanas vamos a anunciar bien la fecha. Ahí tenemos muchos voluntarios que se van a copar para participar, a compartir actividades, a los cuales les vamos a agradecer un montón y vamos a estar comunicándonos con ellos pronto, para que quede todo establecido. Qué genial.
Y en agosto vamos a retomar algunos streams. Volvemos con el podcast. El miércoles 11 tenemos el primer podcast en la nueva casa. Ya tenemos invitados, ya tenemos tema, ya está todo organizado. Así que vamos a poder empezar con esa parte. Y vamos a volver con los streams de fin de mes, que originalmente eran los de World Building, pero bueno, también habíamos decidido crear un juego de rol. Todavía no está bien decidido eso, va a ser el último miércoles de agosto. Y vamos a ver qué pasa. Pero tengo muchas ganas de hacer algo así. Y creo que eso es todo de los anuncios que hay, ¿no? Sí, todos los anuncios. A Luciana. La producción. Bien, ahora sí. Para cualquier persona que recién llega, queremos darles de qué se trata esto. En este stream voy a estar charlando de rol. Generalmente me pueden hacer un montón de preguntas. Yo las van a estar en el chat. Yo las voy a responder en el orden que me aparecen. Así puedo ocupar bastante tiempo en responderlas. Generalmente hay muchas preguntas sobre reglas, sobre rolear, sobre dinámica de grupo. Está muy muy bueno. Sobre todo cuando se largan y preguntan, yo no tengo drama, voy a tratar de responder lo mejor posible. Y denle nomás. No sé si hay alguna pregunta ahora mismo. Estoy viendo acá, hay un montón de saludos. Buenas a todos, gracias por pasar. Tiene preguntas, tírenlas, vamos a encontrarlas. ¿Dónde estará Vaquero, no? La pregunta. Sí, hace rato que no lo veo. Lo vi en el chat, en el Discord un rato. Yo últimamente no estoy en el chat. El Discord me ha pagado mucho trabajo, muchas preparaciones, pero la verdad que si vienen cosas copadas, sobre todo para el cumple de la taberna, queremos que salga lindo. Así que bueno, vamos allá. Acá veo la primera pregunta de Aria. Tiene como 7 renglones. A ver, dice: una pregunta que hicieron en el Discord. Tengo una duda con el ataque de oportunidad que generas al lanzar un conjuro cerca de un enemigo. He visto un video en el que te explican sobre D&D de quinta edición. Sobre cómo D&D quinta edición trabaja eso. Y que hay una acción o algo que puedes hacer para lanzar un conjuro cerca de un enemigo sin generar un ataque de oportunidad. Lo malo es que explica muy mal y, bueno, y al final no he entendido qué es lo que realmente haces para no generar ataque de oportunidad. Ok, bien. Vamos a darle rápidamente la regla sobre lanzar magia al lado de un enemigo. La idea de por qué se genera un ataque de oportunidad cuando vos lanzas magia es porque vos estás concentrado en generar el hechizo, ¿no? Esa es la razón por la cual, digamos, quedás descubierto lo suficiente como para que alguien te pegue un espadazo. Si no me equivoco, tal vez algún rasgo de clase, pero la única forma que conozco sobre cómo ignorar el ataque de oportunidad es con la dote, warcaster o lanzador de guerra. Me estoy confundiendo. No, esa es para usar un hechizo como ataque de oportunidad. Ahí está. Leerle bien la regla. Warcaster no tiene nada que ver con esto. Esto es al revés. La regla, si no me equivoco. Si vos lanzás un hechizo al lado de un enemigo, no generás un ataque de oportunidad. Esa es la regla hasta donde yo sé en Day. A menos que ellos tengan... Ahí está. A menos que ellos tengan la dote... de asesino de magos. Equivoco. Esta es la dote que estaba buscando. Ah, ahí está. ¿Ves? Sí, ahí está. Es así. Vos como lanzador de hechizos podés lanzar magia al lado de una criatura. Sin problema. Si esa criatura tiene la dote asesino de magos, genera un ataque de oportunidad si está al lado tuyo cuando se lanza. No hay otra regla, si no me equivoco. Voy a releer la pregunta. Una duda con el ataque de oportunidad que generas al lanzar un conjuro cerca de un enemigo. Bueno, no lo generas. Yo estaba seguro que era la regla, sí. Pero bueno, tal vez tiene la dote asesino de magos. Y si es así, no puedes ignorarlo. Porque, digamos, es el beneficio de su dote. A ver, aquí hay otra pregunta de Adria, del Discord. Si una criatura tiene multiclase en su bloque de estadísticas,
¿Puede hacer los ataques en el orden que quiera y además moverse entre esos ataques? Tiene multiataque, no multiclase. Sí. No importa la cantidad de ataques que tenga, vos podés repartirlos en todo el turno de la criatura. Eso es está buena la pregunta porque hay una diferencia entre el ataque extra que ganan las clases. Y ahí lo especifica. Y ahí dice que vos podés atacar, moverte y hacer el segundo ataque. Pero en las criaturas es lo mismo. Además te permite como hacer cosas más copadas, ¿no? Como a veces la criatura tiene garra, mordisco. Podés tipo tirar un garrazo, dar un paso, dar el mordisco y así. Ir vos jugando con eso. Se lo súper recomiendo que lo varíen. Le va a dar mucha más vida al combate. Va a parecer mucho más fluido y caótico. Eso es muy recomendable. Porque si no queda todo medio estático en un juego de PC. En el que bueno, este ataca, tira los tres dados juntos. Hace el movimiento. Y después se queda ahí. Le toca a la otra persona. Y así. Es muy recomendable que traten de darle vida al ataque. Así que sí. Y tiene multiataque. Lo que tal vez respetaría es el orden de los multiataques. Eso puede ser una buena idea respetarlo. Tal vez hay alguna razón, porque hay unas criaturas que tienen, por ejemplo, el ataque de mordisco. Y si lo mordiste, podés intentar tragarlo con tu propio ataque. Entonces, necesitas sí o sí primero morderlo y después tragar el bicho. Creo que los monstruos grandotes generalmente tienen esas cosas. Estuvo buena, me gustó. Panza. ¿Algún libro de campaña o campaña de D&D en español que me recomiendes? Es que no sé qué libros hay en español. No sé qué libros hay en español de campaña. A ver. Vamos a buscar. Porque tal vez simplemente no los conozco. Pero tiene que haber. Estoy seguro que hay algunas traducciones. Sobre todo ahora van a empezar a hacer las traducciones oficiales. Vamos a buscar rápidamente. Estoy seguro. Bueno, desconozco ahora mismo. Pero la verdad es porque no sé cuál está... Pues está traducida bien, ¿no? Así que tengo que buscar. Gracias, pero tengo que buscar. No, esta no la sé. Lo que sí... Estuve repensando mi opinión sobre las campañas de D&D. Y hay algo que me di cuenta que estaba teniendo en cuenta mal. A mí, generalmente, mi respuesta con los libros de D&D era que me gustan los libros que dan herramientas como Xanatar y Tasha, que te dan un montón de cosas para usar. Lo cierto es que las campañas también te dan un montón de cosas para usar. No hace falta seguir la línea histórica, obviamente. Y es algo que siempre recomendé, además. Podés usar los NPCs que vienen ahí, que ya vienen creados, tienen un montón de historia. Incluso los argumentos que vienen ahí, los ganchos para historias. Los libros de campaña son tan útiles como los libros de herramientas. La diferencia es que el libro de campaña tal vez te da una historia que vos podés dirigir a tus amigos. Sobre todo hay gente que, o tal vez por cualquier razón, no puede hacer una campaña homebrew. Tal vez no le gusta. Y decide dirigir el oficial, que es una de las cosas más comunes que hay. Y nada, los libros de campaña te dan exactamente eso, la posibilidad de vos poder dirigir una aventura. Y bueno, eso me hizo cambiar mucho mi forma de ver los libros de campaña de D&D. Y no solo de D&D, sino de cualquier juego. Tener que un juego de rol tenga módulos para poder ser jugados por el público ayuda a que sea más fácil entender la intención del juego. Ayuda a que la gente que lo necesita tenga una pequeña base de donde saltar y hacer lo que quiera. Así que voy a prestarle más atención al libro de campaña de D&D. Sobre todo porque hay unos que realmente quiero leer hace un montón y no los ignoro por esta estúpida razón. Como Ravnica. Así que voy a buscar en español. Vamos a la siguiente pregunta. Carlos, ¿cómo funciona el Bladesinger? ¿Qué libro lo encuentro? El Bladesinger, si no me equivoco, está en Costa de la Espada. No sé si se reeditó en Talla, pero está en Costa de la Espada. Vamos a leerlo. La idea es que sos un... como un mago con una espada. Pero un poco más cool. Vas peleando con tu espada mientras...
vas ganando beneficios mágicos por usar tu espada. En Costa de la Espada está como la tradición de Blade Song, que bailás y usas tu espada. La idea es que eso, medio un torbellino de espadas y magia. Y todo se trata más o menos de eso, de pelear con magia. Y vos vas a... ¿Cómo era? A ver, ¿qué más te da? Te da algunos beneficios la Blade Song. Usas la Blade Song y te da cositas. Está bueno. Se activa como acción bonus. Y te da... Ya a nivel 2 tenés buenos beneficios. La idea también es ir a las piñas con él. Y podés usar hechizos raros que tal vez no usaste antes, porque al vos usar una espada, podés usar todos los hechizos que hacen ataques con espada, o incluso el tan ignorado golpe verdadero. Panza, ¿cuál te parece la mejor raza de las que no aparecen en el manual del jugador? Ah, muy bien, claro, del resto. Si no me equivoco, a ver. Quiero ver si esta aparece, esta raza aparece, porque... Tal vez le re. A ver. Si no me equivoco. Sí, acá están. En Ravnica. Sí, en Ravnica. Aparecen los Loxodones. Que son elefantes. Son tipo una raza humanoide de elefante que caminan en dos patas y son gigantes. Pueden usar la trompa para tipo manipular cosas. Y nada, a mí me gustan mucho. No tengo ninguna razón mecánica, simplemente que me parece genial que pueda jugar un elefante. Sí, son muy cool. Sí, realmente no tengo ninguna razón para que me gusten los elefantes. Si están ahí, los locos. Parece algo súper copado que pueda ser uno de esos monstruos. También están los otros, ¿no? Minotauros. Incluso están los leoninos, creo que se llaman, que son leones. Enteros están esos. Pero los loxodones me parecen lindos, tiernos. No sé, un loxodon bardo, por ejemplo, que va, sostiene el laúd con una mano, con la trompa lo rasga y después tiene yo que una varita. Me parece una ternura. De Lu. Esta es la pregunta de Lu. Acá está buscando complicidad. Generalmente hace esto con esta pregunta. ¿Sobre qué personaje que no sea Dritz Do'Urden puedo hacer un video de lore? Les voy a contar la razón por la cual estamos evitando videos de lore. El problema de Dritz en Reinos Olvidados es que no aparece en ningún manual. Y es una de las guías que nosotros teníamos para hacer videos. Las historias de Dritz aparecen en las novelas de Salvatore, que actualmente son 43 novelas. A Lu le gusta leer, le encanta leer. Pero no tiene tiempo para leer 43 novelas. Y de ahí resumir cosas para contar la historia de Dritz. Yo sé que ella leyó la primera hace mucho tiempo, antes de siquiera saber que existía D&D. Pero Dritz es complicado. A mí me gustaría, sí, que no sé si está en los manuales tampoco, hay algunos dragones muy copados en Reinos Olvidados. Hay uno muy extraño que hace, es tipo un dracoliche muy, muy poderoso. Que hasta donde conozco la historia, es súper malo, pero su objetivo es la exploración mágica. Entonces, una de las cosas que quiere lograr es tirar magia solo con su aliento. Ya sabe hacer hechizos, pero ahora quiere tener la posibilidad de hacerlos con el aliento. No me equivoco, la última vez que me enteré, podía lanzar disipar magia a todas las cosas que afecte su aliento de dragón. Que eso es tremendo, porque es tipo, está lanzando hechizos de manera natural, solo por ser un dragón con su. Así que yo iría por ese, pero no me acuerdo el nombre. Y de hecho, en la última expansión de Magic de D&D salieron cartas sobre dragones conocidos de Reinos Olvidados. Tal vez haya más información sobre ellos en los manuales, no me acuerdo. Nota. ¿Qué recomendás para un jugador para jugar algo con un sistema tipo Tulu, pero más sencillo para gente que recién está empezando? Creo que te escuché alguna vez decir ratas en las paredes. Cambia mucho. Ratas pierden mucha complejidad. Si conoces algún otro, estaría genial. Bien. No importa realmente el sistema que uses, porque la narrativa de horror cósmico la vas a mantener usando los dados que uses.
Pero sí conocemos otros. Hay uno que se llama Tulu Dark, ¿no? Que, bueno, ya está. Hicimos el video sobre ese, va a salir ahora esta semana. Para jugar horror cósmico con un sistema mucho más pequeño. Tiene un par de... Tiene otras sorpresas el video, pero bueno, ya lo... Ya lo está acá. Ratas en las paredes es muy, muy amigable para la gente que recién empieza. El sistema es súper, súper sencillo. Vos vas a ver el manual, que tiene como 200, 100 páginas, no me acuerdo cuántas, pero solo 20 o 30 son reglas. Jugás con 2 de 6 y con eso más o menos te vas guiando todo el juego. Eso lo hace extremadamente amigable. Mucho más amigable que de 100, que es un sistema ya viejo y difícil para agarrar a la primera mano, entender los porcentajes, el 20%, el 5% y todas esas cosas de dificultad. Así que yo te recomiendo Ratas en las Paredes. Y además, Ratas en las Paredes está muy, es de muy fácil acceso en español. Sí. Y si no, el domingo sacamos el video sobre Tulu Dark. Que es mucho, mucho más simple todo. Carlos. Spoiler alert de mi campaña. Quiero darles a mi party un Airship Elemental de Everrom. Pero no quiero dárselos nuevo. ¿Vos ves bien darles algo así de grande pero destruido, descompuesto y que ellos tengan que ir buscando materiales y trabajadores para devolverlo la vida? Sí, efectivamente. De hecho, es un poco lo que yo hice con Anurem, con el barco que les di. Estaba funcional, pero roto. Tuvieron que trabajar y dedicarse, conseguir cosas para recuperar el barco a una forma que a ellos les parezca como estar navegando. Te da, hacer algo así no solo les da a los jugadores algo que defender, porque de eso se trata, ¿no? Esto es un barco que vuela, un barco, una nave de cualquier tipo, es como un castillo para él. Y es que hay que defenderlos porque es nuestro, es nuestra casa. Y el tema que esté roto no es que... no es que vos les das algo que está roto para que ellos lo arreglen. Vos les das algo que esté incompleto para que ellos lo completen de la manera que quieran. Vos les estás dando la posibilidad de que, bueno, acá había una torre que tiraba un arpón. Bueno, no quiero más un arpón, ahora quiero poner una catapulta. Y ellos van y lo modifican a su gusto. Que es algo que podrían hacer con un barco que están dando el 100%, pero como ya están dando el 100% es medio raro. Ahora, a vos le das un barco así, roto entre comillas, ellos pueden hacer lo que quieran, pueden modificarlo a su gusto desde cero porque... Allá ya faltaban partes, ahora simplemente hay que ponerle lo que quieras. Es como que le das el Lego a medio armar. Sí. Súper recomendable. Porque además van a buscar materiales. Ya tenés ahí misiones, un montón de misiones listas. Van a ir ellos mismos a explorar cosas para conseguir los materiales. O incluso a conocer NPCs o a tratar de negociar con NPCs para que vengan a arreglarlos, a ayudarlos. Así que... Me gusta eso. Everard 85. Un mago guerrero podría usar Burning Sword, Green Flame Blade. ¿Estos cuántos duran? ¿Cuántas veces se pueden usar? ¿Son hechizos? Bien, vamos a leerlos rápidamente. Green Flame Blade, este lo conozco. Este es uno de los hechizos que genera más confusiones de... Este es... La pregunta es... ¿Burning Sword? O Flame Blade. Va por ahí. Bueno, creo que es Flame Blade. Bien, primero vamos a responder la duración. No sé cuál es Burning Sword, la verdad. No, porque yo conozco Flame Blade. Hay uno. Bueno, acá hay uno. Ah, Burning Sword. Green Flame Blade dura, una de las preguntas era la duración. Los dos son hechizos, eso sí, desde el vamos. Son hechizos que, en el caso de Green Flame Blade, genera un ataque. Pero es un hechizo. La forma en la que funciona el hechizo es generando ataque, pero es un hechizo. Y es un cantrip, así que no te ocupa nada. Una de las preguntas era, ¿cuántas veces se puede usar? Bueno, Green Flame Blade, al ser un cantrip, no se gasta, así que lo podrías... Los cantrips no usan slot, así que podrías repetirlo todos los turnos. ¿Y cuánto duran?
La duración de Green Flame Blade es instantánea. Vos en el momento que lo lanzás, se aplican todos los efectos en el orden que lo dice. Y listo. Ahí se acaba el hechizo. En el caso de Burning Sword. Dice. Haces que el arma que vos tengas en la mano se prenda, se encienda con llamas azules. Hace luz. No te lastima a vos por usarla. Dura un minuto por nivel. Importante. Y el arma encantada hace un dado de 6 adicional de fuego a su daño común. En crítico hace un multiplicador de daño de crítico. Bien. Imagino que la pregunta es, ¿puedo usar Burning Sword con Green Flame Blade? Ya que digamos, Burning Sword te dura, o sea, espada ardiente te dura un minuto. ¿Sí? Vos la lanzás, pum, tenés una espada de fuego. Ahora, podés usar la la espada de llama verde. Ahora, tipo, vas combinando los fuegos. Sí, definitivamente. Y no se cancelan, ninguno es de concentración, así que podrías hacerlo sin problemas. Los dos son hechizos. Y la última pregunta era, ¿cuántas veces se puede usar? La espada ardiente es de nivel 2, así que va a depender de los slots que tengas ahí. Pero te dura un minuto por nivel, así que... Ahí está. Sí, yo creo que se pueden usar los dos, es mucho daño en un espadazo. De fuegos de colores, además, ¿no? ahí está. Nota 122. ¿Algún sistema de rol que te asegure risas y diversión? Obvio que si jugás con 4 hongos, no hay sistema que aguante. Paranoia. Yo creo que paranoia es... Está fabricado para pasarla bien. Tipo, no, para hacer chistes. Para eso está fabricado. Está fabricado para hacer chistes y que las cosas salgan mal. Para hacer más chistes todavía. Hay una parte del sistema de paranoia en que vos, a cada jugador... Vos le das una misión al grupo. Y después... Al final de la misión, lo último que pasa no es que ellos vuelven de la misión, salga como salga. Ellos vuelven de la misión y tienen que dar un reporte. Y en el reporte, ellos tienen que decir todo lo que pasó en la misión. Y lo que pasa acá generalmente es que se empiezan a echar la culpa entre los jugadores. Ay, vos hiciste tal cosa y vos lo otro. Y todo, todo va a ser excelente. Todo va a ser gracioso. Para nadie es un gran sistema para eso. Fiasco también. Fiasco ayuda un montón. Fiasco tiene también otro de estos sistemas preparado para la ridiculez absoluta. Así que yo iría por esos dos. Sí, definitivamente. Carlos. Pienso poner en mi campaña un personaje noble de cuna alta. Te pienso poner como en mi campaña un personaje noble de cuna alta. ¿Vos qué tipo de NPC querrías ser y qué raza? no sé. Ah, de cuna alta suena raro para mí, pero... gracias por el honor. ¿Qué raza de NPC y tal vez un Loxodon? Ahora, ¿por qué estoy hablando de los Loxodones? Y siempre me veo como un NPC que estaría haciendo algo social, charlando con la gente, tratando de relajar el rato con las personas. Un tabernero, alguien que maneja el correo tal vez de la ciudad, algo así puede ser. Gracias. La siguiente pregunta también de Carlos. ¿Algún ítem mágico copado para un bardo? Pensaba en alaúd que convierta en arco corto con la bonus action. Este es uno de los problemas principales, me acuerdo, que tenía un amigo con el bardo. Que él quería estar tocando su instrumento, pero también quería atacar. Así que yo en algún momento lo quería y tenía un violín. Y podía usar su ataque. Cuando usaba su ataque, se invocaba una flechita y salía disparada. Entonces, como que no había grandes complicaciones, digamos, para atacar, y tampoco era muy mágico el hechizo, la flecha que disparaba era equivalente a una ballesta que él podía usar, así que no se perdía mucho. Y solucionaba toda esta cuestión de que no podía atacar mientras tenía el pie. Él podía seguir tocando música y disparaba. De hecho, lo que hizo fue, terminó estando tan contento con su violín arco ballesta, que él le ponía música a los combates. Y él, tipo, le subía el tono o le bajaba la velocidad a la música del combate mientras disparaba. Eso estaba buenísimo. Y la pasaba re bien. Siguiente de Carlos. ¿A tu maestra de inglés le siguió gustando el rol? Sí, al parecer se puso a investigar toda la semana el canal y le llamó muchísimo la atención.
y quiere saber más, pero también, digamos, hay otros alumnos y la clase generalmente se trata sobre aprender inglés, así que no podemos dedicarnos a hablar todo el tiempo. Pero bueno, ella está interesada. Eru. Eru. Buenas. ¿Cómo rolear un Archie bárbaro? Mi personaje es un bárbaro que ha escuchado sobre archidruidas y archimagos, y ahora está decidido en convertirse en el primer archibárbaro. Soy muy fuerte y también ando regando rumores. Hice un pacto querer con un fey, así que ahora soy brujo nivel 1, que puedo lanzar hechizos. Saludos de Ecuador. Bien, me gusta la idea. Para cualquiera, Archie es un prefijo que se le pone a las palabras para decir tipo lo máximo, lo máximo. El archimago es eso, el archidruida es eso. Y el archibárbaro. O sea, me gusta la idea, me gusta la idea. Ahora que puede lanzar magia, tal vez pueda, digamos, dedicarse un poco más a eso. Creo que tanto druida como mago, la parte complicada de llegar al Archie es simplemente trabajar mucho, entrenar, estudiar, etc. Algo que un bárbaro ya sabe hacer, digamos, porque está todo el tiempo dedicándose a su propio desarrollo, así que lo va a poder lograr. Tal vez por background es muy común que los bárbaros tengan esto de que son tontos o no leen o lo que sea. Pero si ya tenés magia, eso es el primer paso, el paso más importante. Aprender magia para entrar en el círculo. Eventualmente, tal vez se entere después que no va a poder ser ni archimago ni archidruida, tal vez archibrujo o archi. Bueno, o tal vez la descripción de archibárbaro le queda cómoda. La manera de rolear lo que te recomiendo es que tenés todo ahí, tenés un objetivo y tenés la dedicación para lograrlo. Tratá de que todas las cosas que haga los lleven a cumplir parte de ese objetivo, como que se vaya construyendo su propia escalera, porque suena que no hay muchos archibárbaros dando vueltas. como que probablemente sea el primero, así que todo lo que él haga, lo que pasa en cualquier actividad con la persona que carga la antorcha por primera vez, es que establece las bases para los que siguen. Así que se van a encontrar con un montón de cosas extrañas y que va a tener que decidir y va a tener que saber si son las correctas o no. Va a haber un montón de aprendizaje súper divertido ahí. Espero que haya servido. ¿La producción? Bien, sigamos. Cordura más una. ¿Alguna vez has jugado Starfinder? No, pero leí un poco los manuales. Suena muy interesante. Para cualquiera que no conoce, Starfinder es la versión de Paizo, de la gente que hace Pathfinder, pero en el espacio. Así que tenés razas alienígenas, naves espaciales, armas láser y cosas. Suena súper divertido. Es súper, súper divertido. No lo leí mucho más porque en aquel momento estábamos. Me acuerdo que cuando lo agarramos era decidir qué. ¿Para qué manual íbamos a hacer una serie de videos? Starfinder estaba ahí, pero no me acuerdo por qué nos habíamos decidido. Cambiamos completamente a ese juego. Pero está en la lista porque tenía ganas. En algún momento habíamos decidido tratar de hacer algo futurista en el espacio, cosas por el estilo. Y Starfinder era una de estas opciones. Pero no me acuerdo por qué no lo hicimos. Cordura más uno. Una buena recompensa para un Warlock que cumple lo que su patrón le pide. Sería un spell slot de nivel 3. Este se gasta. Y tiene otras ideas. Me encantaría. Si tienes otras ideas, me encantaría escucharla. Esa idea está buenísima. Darle un slot así que se gasta. ¿Verdad? Muy, muy buena idea. Podés incluso dar alguna de las invocaciones que ganan los Warlocks como beneficio también, como algún tipo de regalo. Bueno, qué sé yo, por un mes entero tenés este beneficio. Y una de las cosas que va a hacer esto es que le va a dar al jugador la posibilidad de probar esa invocación. Y tal vez si le gusta, cuando gane una la puede elegir. Esto también está bueno. Y no te salís mucho, porque no es que le vas a dar algo súper poderoso. Le vas a dar un regalo muy extraño que lo va a separar de la media de los brujos de ese nivel. Y también le vas a dar un poco de información sobre cómo es el futuro. ¿Conviene elegir eso o no? Carlos. Estaba viendo los videos del torneo PvP y me surgieron algunas dudas. Uno.
Suponiendo que soy un drow con visión verdadera, ¿podría gastear oscuridad sobre el cuerpo de un enemigo para cegarlo? ¿Cuerpo de un enemigo? Que está tirado en el piso, o decís como que lo ves ahí y le tirás ceguera. Creo que el único requisito de ceguera es poder hacer el objetivo, así que si es así, si lo podés ver con visión verdadera, si no me equivoco, podés ver todo. A leer, visión verdadera. Para no confundir. Bueno, acá el Sage Advice tip. Bueno, visión verdadera ve en oscuridad mágica, así que sí, visión verdadera te daría la posibilidad de hacer el objetivo con ceguera. La segunda pregunta era: conjuro de manipular agua. ¿Podría atrapar a un enemigo en un cubo de hielo o casteárselo en la boca para congelar la cabeza y eliminar sus componentes verbales? A ver. ¿Es manipular agua? No, control. Vamos a ver, controlar el agua. La idea es envolverlo, atraparlo en un cubo de hielo o congelarle la cabeza también en un cubo. Bien. Me gusta que el controlar agua es un hechizo de nivel 4, o sea que es un hechizo poderoso, ¿no? Que tuviste que mucha experiencia hasta llegar acá. Hace de todo encima, hace de todo. Ta-ta-ta. Bueno, la cosa es así. Yo creo que la parte de congelar agua, de controlar agua, vos la podrías congelar y podrías congelar algún enemigo que esté ahí adentro, incluso su cabeza, si esta persona está adentro del agua. Yo creo que eso sería posible. Lo que sí le daría tal vez alguna tirada de salvación al objetivo, o sea, a la persona que está en el agua, porque bueno. Se está congelando el agua y algo así sería como que estarías matando gratis. Y que no tiene sentido, es algo que siempre se evitó en las reglas en cualquier lugar. Pero si está dentro del agua, yo creo que se re puede. Sí. Me gusta la idea. The Kill Wolf Arte. Ah, la pregunta sobre ataque de oportunidad. Tengo una duda con el ataque de oportunidad que generas al lanzar un conjuro cerca de un enemigo. He visto un video. Ajá. Lo malo es que. ¿Podría decirme qué podría hacer sin contar el disengage? Vamos a leer la regla de nuevo. Voy a leer la regla de nuevo de la magia por. Para no confundirme, pero. A ver. Vamos a buscarlo de nuevo bien. Esta es una regla que sí existía en 3.5. En quinta edición no existe la regla de ataque de oportunidad mientras están lanzando magia al lado de un enemigo, a menos que ese enemigo tenga la dote asesino de magos. Ahí está. Eso es todo. No hay más vuelta. Si tiene la dote, no hay forma. Tenés que alejarte de esta persona y lanzar el hechizo. Pero alejarte es 5 pasos, por eso deberías hacer el movimiento, digamos, que seguramente te aleje de su zona de amenaza y genere un ataque de oportunidad de todas maneras. Así que bueno, no hay más que eso. No. Si no tiene eso, no debería generar ataque de oportunidad. Hay que ver, digamos, cómo se interpreta la regla en la mesa. Sobre todo el DM. Cordura más uno. Mi grupo de rol de amigos tiene
poco o nulo interés en aprender un nuevo sistema, la llamada Tulu Starfinder. Hay un consejo para hacer que se interesen o de plano mejor. Que se interesen o de plano mejor ya busco más personas. Podrías incluso tal vez hacer one shots sobre otros juegos cortitos. Otras sesiones, o incluso ocupar una sesión. Una de las sesiones en. Bueno, chicos, hoy en vez de jugar esto, vamos a jugar un one shot de tal cosa. No lo haría sorpresa, porque si es gente que está muy metida en un sistema, por ahí viene muy preparada para jugar ese sistema esa noche y se va a perder un poco. ¿Crees? Pero bueno, es cuestión de mostrarle. Lo cierto es que hay un montón de gente que no está interesada en aprender sistemas y la pasa bien jugando rol. Si a vos te gusta aprender otros sistemas, tal vez estaría bueno, digamos, buscar más gente. Cuando confirmes que no hay ningún interés de ninguna manera sobre aprender otro sistema, ¿no? Como, pero bueno, listo. Nadie acá quiere dejar de jugar, qué sé yo, Ranquest, ¿no? Seguí jugando con ellos Ranquest porque seguro la pasas bien, pero tal vez conseguís otro grupo online o en otro lado para jugar. Jack. Digamos. Nota. ¿Cuáles son las bases para un buen one shot? O sea, las cosas que vos considerás para que un one shot esté bien estructurado y no le falte nada, para que la gente tenga una buena experiencia de rol en un espacio tan condensado. Es una pregunta importante. Está buena. Es digna de un video, de hecho. Para mí el one shot tiene que es muy objetivo el one shot. No, depende de lo que estés jugando, pero supongamos que es un D&D, por decir un juego. Vos tenés el one shot que dura en lo posible una sesión, a veces duran más, no pasa nada. Pero vos tenés que condensar todo para que sea bien, para que sea un buen resumen de lo que vos querés jugar. No vas a tener tiempo para desarrollar macro historias, tal vez, tipo. Esto se lleva a cabo porque el conde quiere que el rey sospeche del príncipe. No, no vas a tener tiempo de eso. Esto se lleva a cabo porque el conde quiere. Punto, se terminó ahí. No hace falta estirarlo mucho más. La misión tiene que empezar y terminar. No hay tiempo para otra cosa. Así que desviarte de lo que más o menos está preparado puede complicar las cosas. En realidad no es que puede complicar las cosas, el tema es que vos querés que sea bien simple todo, que sea algo cortito, ya está, que se termine y fue. Entonces eso es importante. Que no te desvíes vos como DM de las cosas que dirigís. Es fácil, es súper fácil como DM empezar a hablar del lore, de lo que sea, de otras cosas. Pero no hay tiempo. Para mí está bueno que haya un villano o un final ya definido que te ayude vos a crearles el camino a los jugadores hasta llegar ahí y ver cómo se resuelve. Porque de nuevo, vos querés que se termine. Vos querés que empiece y se termine. Podés incluso escribir las escenas, qué sé yo. Tenés la primera parte es... Bien, reciben la misión. Investigan. Complicación. Más investigación. Desenlace. Si lo planteas así, que es más el estilo de un dungeon, también te va a servir tener esa línea para poder empezar y terminar una aventura. Ese es el real objetivo, ¿no? Que sea un capítulo largo de algo y se termine. Después, para que la gente disfrute, es importante que cada uno tenga la posibilidad de usar su personaje. Que haya desafíos para todos. Si tenés un bárbaro, que haya algún tipo de desafío que a ese personaje le interese. Si tenés un mago, lo mismo. Es muy común ir a los estereotipos. Que haya un desafío físico para el bárbaro y un desafío mental para el mago o algo por el estilo. O que de alguna manera muestren la utilidad de ellos dentro del juego, tanto mecánica como roleando. Así que también eso es súper importante. Eso es mucho más fácil tener una aventura larga, una campaña, porque tal vez puedes dedicar una sesión entera o un par de sesiones a un personaje y después cambiar de foco, que el personaje principal sea otro y así. Acá no, acá es mucho más resumido, más rápido, así que no va a haber
opciones. Va a haber momentos de cada personaje en los dishes. Dicho eso, un buen puzzle. A mí me gustan en los one shots, un buen puzzle te ocupa bastante espacio y genera mucho rol entre los personajes. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Quién dijo que hay que hacer lo otro? ¿Cómo hacemos lo de más allá? Eso siempre funciona. Toda la pregunta. La voy a pensar más porque está buena. Luchowski, buenas. Una pregunta. ¿En qué manual puedo encontrar las estadísticas de barcos y esas cosas? Estoy empezando a dirigir una partida con orientación marítima. Esto me serviría muchísimo. Bien, en el manual del DM, cerca del final del libro, hay stats y reglas sobre barcos. También hay un arcanos desenterrados sobre barcos. Y no recuerdo en qué otra aventura, porque te quiero decir Salmarsh, pero también hay otra con más cosas sobre... En Salmarsh hay información sobre piratas y cosas por el estilo, estoy seguro. O lo leí en otro lado, no me acuerdo. Pero hay otro de los manuales que cuenta un poco sobre esto. Tumba de la Aniquilación, me parece. Toda la parte de Chul. Así que ahí te recomiendo empezar. El manual del DM tiene un par de barcos, también creo que tiene un barco que vuela, por si te interesa. Sí. Empezá por ahí y vas a tener tipo, creo que está la velocidad, un poco de descripción de los barcos y no acuerdo, creo que cantidad de peso que pueden llegar o pasajeros. Carlos, hasta el momento con todos los videos de sistema para One Shot, ¿cuál es tu favorito? Paranoia. me encantó Paranoia. Hace mucho que quería escribir sobre ese juego, todo porque cuando descubrí que había sacado una caja, compré instantáneamente, no lo pensé. Le dije a Bachi, me voy a comprar este juego, Bachi dijo, bueno, dale, anda. Y ahora está pasando algo similar con otro juego, que es sobre Avatar. Los creadores del juego de Avatar, el Nickelodeon, son los mismos que hicieron Masks. Y el manual de Masks me encantó, y en Avatar me encantó el dibujito, es uno de esos dibujitos que me rompió la cabeza y va a salir el juego de rol. Que va a empezar dentro de poco el Kickstarter, así que empieza el Kickstarter, hasta que se funde el Kickstarter, hasta que se impriman los manuales, hasta que manden a esta parte del mundo los manuales, falta un montón. Pero quiero participar. El martes que viene arranca. Y también me va a pasar eso con Avatar. Va a estar súper interesante. Recuerdo de joven, un amigo intentó dirigir una partida de Avatar cuando recién estaba saliendo el dibujito y los personajes tenían control ilimitado sobre el elemento. No había una progresión de poder como hay en el dibujito, ¿no? Que primero aprendes a mover una piedra, después a levantar un par de piedras, después que yo tal vez un terremoto. No, ahí era tipo, bueno, rompo todo. Y la partida se rompió muy rápido y los jugadores ignoraron cualquier posibilidad de llevar alguna historia demasiado rápido, entonces se terminaba ahí. Recuerdo que dos jugadores, uno jugaba uno maestro del aire y el otro jugaba maestro de la tierra, y cuando venían enemigos, el de tierra hacía un pozo, el del aire los empujaba al pozo y el de tierra tapaba el pozo. Eso era todo lo que hacían todas las peleas. Los otros maestros no podían intervenir, no había tiempo. Así que sí, Paranoia fue el que más me gustó y ahora se viene Avatar. Que... Nota, ¿cuáles son las armas más poderosas de D&D? Históricamente, hay una sola. Hay una sola espada que es tipo la más poderosa de todas. Es la espada Vorpal. Y digo histórica porque viene de hace mucho tiempo. En D&D Quinta, por lo que veo acá, es un arma, puede ser cualquier cosa, pero recomiendan una espada. Más 3, que hace daño mágico e ignora resistencia al daño cortante. Cuando atacas a una criatura que tenga al menos una cabeza con este arma y saques un 20 en el dado, le cortas una de sus cabezas. La criatura muere y no puede sobrevivir su cabeza, claro. Esa está en la descripción del objeto. Una criatura que es inmune a este efecto no le pasa nada. Pero si es inmune recibe 6 de 8 daño extra.
Esta es, históricamente, la espada Orpal era como espada más grosa de todas. Seguramente hay ahora, tipo. Creo que el legendario y la. Las armas más poderosas. Sí, hay otras que obviamente ya no sé qué se tratan, ¿no? Había muchas espadas. Esta creo que era la Holy Avenger. Era también una espada más 3. Era brutal contra demonios o. Sí, sorprendentemente área. Cuando te cortas la cabeza te morís. Claro, ve acá está. Es una espada más 3 de daño mágico. Cuando le pegas a un demonio o un undead, le hace 2 de daño de 10. 2 de 10 de daño radiante. Genera luz. Todas las criaturas aliadas tienen un aura de ventaja a todas las tiradas de salvación contra hechizos y efectos mágicos. Esto está re bueno. Tenés 17 o más niveles de paladín. El aura es más grande. El requisito, 17 niveles de paladín. A ver si me encuentro alguna. Hay otras que conozco. Niveles de paladín. Bueno, hay otra. La última que voy a leer. No, pobre. No me acuerdo realmente otras, pero había unas que estaban copadas. Lo que sí pasa con muchos objetos poderosos de D&D es que tienden a ser extraños. Por ejemplo, el hacha Berserker. Que vos decís, no está tan poderoso, pero qué sé yo, está buenísimo. Claro. Digamos. Nota, no, ya está. Carlos. En el stream pasado salió un personaje con capucha negra. Es tu hermano gemelo, es un clon. Gracias, es del DM de Mario. También trabaja en la taberna, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Santuli. Quiero saber cuántas camisas tiene el Lordi. Le pregunto cuando rolé vampiro o alguno sabe. Pregúntale porque yo no tengo idea. De hecho, cada vez que estamos preparando el stream. Viene y, no, y se presenta con una camisa nueva y dice, miren qué tal, y sale con su camisa, así que pregúntale, tal vez responda. Nosotros ya le preguntamos, vamos a ver qué dice. Carlos, vos que recuerdes, ¿cuál es la campaña oficial de D&D quinta edición que termina a nivel más alto? Porque creo que las campañas oficiales no superan los niveles 13 a 15. ¿Vos ves copado un one shot de nivel 18 o 20 por las risas? No estoy seguro cuál termina más nivel. Probablemente. Frost Maiden, tal vez. Pero no estoy seguro. Es raro, pero sí, las campañas de D no alcanzan estos niveles altos. Pero lo que sí, una vez que jugaste, qué sé yo, una campaña entera y llegaste a nivel 15. Un ratito más hasta nivel 20 no cambia nada. El DM puede meterle algo importante para. Ahí está, el mago loco puede llegar a nivel 20, gracias a Ari. Me parecía, había una súper, súper, súper larga que tenía cosas así. El one shot de nivel 18-20. Yo. ¿Suena divertido? Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? La preparación. Armar un personaje de nivel 18 es. Una tarea re larga. Porque una vez que vos terminaste de decir, bueno, supongamos, voy a jugar un mago. Un mago en el 18 es re poderoso. Pero ¿sabes cuánto tiempo estás anotando hechizos, armando todo eso? Después te quedó la hoja gigante. Por más que la hagas en Roll20, tenés una hoja de personaje larguísima. Y tenés que ver todo lo que hace. Así más o menos tenés una idea de qué hace. Que si vos jugás de nivel 1 hasta el nivel 18, lo sabés. Que estuviste con tu mago todo el tiempo, sabes dónde usar las cosas. Cuando arrancás de una a nivel 18 suena todo más extraño. Obviamente el personaje es mucho más sencillo que un mago a nivel 18, pero bueno. Una vez que tenés todos esos personajes, solo lo que ganan en base tenés que darle cosas. Un personaje a nivel 18 tiene objetos mágicos, así que adicionalmente a la hoja de personaje súper larga tenés que agregarle más cosas que son los objetos mágicos. Y una vez que estás así, ¿vas a jugar un one shot? No.
No vas a querer jugar solo un one shot, vas a querer jugar un rato largo más porque estás jugando el one shot y de repente tu pícaro tiró, qué sé yo, una bolsa de 6 de sneak attack. Querés hacerlo un rato más eso. Querés hacerlo un rato más. Tal vez suena divertido, ¿eh? Yo no tendría ganas, porque además como DM preparar combates para nivel 18, un combate de esos niveles puede tomar una o dos sesiones enteras, porque estás peleando contra gente que sabe lo que está pasando. A ver, ¿dónde estamos? Carlos, ¿vos cómo preparás misiones o sidequests para tus campañas? Me sucede que estoy viendo una película o serie y quiero implementar lo que vi, pero no sé cómo. Por ejemplo, Stardust, el viaje de la estrella. Bien, esta es una pregunta interesante. Que hace tiempo quiero, tipo, encontrar la forma de armarla o de estructurarla. Yo creo que lo más importante a la hora de tener una cosa de este estilo, más allá de los personajes si lo vieron o no, o saben de qué se trata o no, es la paciencia. Cuando era joven y encontraba algo que me gustaba, que yo un plot de Pinky Cerebro, por decir algo, ¿no? Encontraba uno de los planes de cerebro y dije, tengo que dirigir eso. Lo que me pasaba era que me apuraba demasiado y les tiraba a los jugadores muy pocas pistas al principio y todo el final. Entonces como que ellos no estaban muy metidos en lo que estaba pasando. Sí, sucedían cosas alrededor de ellos, pero no estaban enganchados. Entonces, la paciencia es una de las de las cosas más importantes a la hora de tener. Vos querés dirigir Stardust. Es dentro de Stardust hay un montón de historias. No sé si vieron la película esta, pero es excelente. Tal vez leyeron el libro también. Pero tenés un montón de historias. Tenés la historia de la estrella, tenés la historia de los piratas, tenés la historia de los nobles, tenés un montón de desarrollo. Incluso la historia del protagonista. Cada personaje tiene su historia. Y fíjate que están organizadas y te las presentan a vos en un tiempo determinado. No hay nada apurado en esa película. A mí me encanta la película esa. Vos la ves y es un paseo por el parque re tranquilo a medida que vas conociendo un montón de cosas del mundo. Y eso es lo que vos tenés que lograr. Está por algo pequeño y anda construyendo hacia lo que vos querés llegar. Pero la paciencia es súper importante. Y lo entiendo. A veces tenés, qué sé yo, el barco pirata es que pesca rayos. Y querés mostrárselo ya mismo. Si vos eso lo dejás para más adelante y empezás a construir incertidumbre o curiosidad sobre estos barcos, realmente cuando lleguen va a ser mucho mejor que presentarse. Que vos vas a preparar cositas así. Por ejemplo, que una misión sea, ¿cómo era? Cruzar la pared. O sea, que hay que escapar de este tipo que la vigila. Bien. Empecemos con eso. Es simple, es divertido. No hay muchas complicaciones. Los jugadores se van a reír. Todos nos vamos a acordar de esto. Después dan el siguiente paso. Bien, da el siguiente paso. Por eso, paciencia. Yo hago mucho de eso. En Anuren, por ejemplo, chicos están llegando recién ahora a algo que yo vengo preparando y trabajando hace mucho, mucho tiempo. No, la sesión que sigue, si no me equivoco, es la sesión número 40. Todo lo que está pasando ahora es algo que yo vengo preparando desde la sesión 1 o 2. Con mucha paciencia, con generando muchas dudas. Ahora yo veo a los personajes preguntándose, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Quién es este? ¿Cuál es esta conexión? Y eso me encanta. Pero eso solo lo logré preparando el terreno, preparando la aventura. A veces se puede sentir. A veces se puede sentir como, pero esta misión es medio estúpida o no tuvo nada que ver. Pero bueno, vos como DM tenés que ignorar eso y seguir trabajando. Por más que parezca estúpido, por más que no parezca que no tiene nada que ver, vos lo seguís haciendo. Porque sabés que al final de la aventura todos van a decir, ¡ah, claro! Y esa es una de las cosas copadas que hay que buscar como DM. Y es una de las cosas que yo hago. Mucha, mucha paciencia. Los personajes tienen que aprender cómo es el mundo. Tienen que aprender a llevarse adentro del mundo. Así que si yo ya tengo una misión hecha,
como Stardust, no te tenés que apurarte, no tenés que apurarte para nada. Concéntrate en los personajes, qué es lo que le gusta a ellos, y anda preparando las misiones, atando todo de a poquito, sin miedo. Ningún tipo de miedo. Y es como, bueno, está bien. En esta sesión no se reveló nada importante del mundo, no importa. Pude hacer algo que yo quería hacer, que sé que dentro de 7 misiones va a ser importante. En cuanto a lo que es cómo yo preparo las aventuras, las campañas principales tienen una línea histórica súper importante, que es, bien, cuál es el conflicto principal del mundo en el cual se van a ver envueltos los personajes. Eso ya está. Ahora en Anurem, como que de alguna manera ellos consideran que la invasión a Gak'Shakoth es este evento, así que están como trabajando en esto. Y todas las sidequests son pequeñas cositas que ellos se van encontrando alrededor de la línea principal. Cosas que a mí me interesan. O que a mí me interesan mostrar. O estuve trabajando en este lore, quiero que lo hagan. O la posibilidad de que ellos consigan algún objeto, o algún aliado, o algún... Siempre está. Sí. Grande, Gun. Qué ídolo. No sé si respondí bien. Todavía es algo que no puedo reconstruir bien, estructurar de una manera que me guste la respuesta, porque es algo que vengo pensando hace tiempo. Tampoco es que es un método súper único, súper estructurado, súper genial el mío. Es uno que a mí me sirve, pero todavía no me sale compartirlo del todo. Nota: Lordi, un crack. Me encanta cómo rolea y me encanta cuando se convierte en la bestia. Pero cuando se puso los lentes y actuó como Poli, se me cayeron las medias. Sí, sí, es un grande Lordi. La verdad que... Bueno, ustedes no me escuchan, pero yo estoy de productor. Yo manejo todo el stream desde atrás. Y me estoy riendo todo el tiempo. Yo me estoy riendo todo el tiempo. Tal vez ellos me escuchan reírme o respirar fuerte, así que bueno, yo estoy ahí. A mí también. A todo el grupo nos gusta cómo dirige Lordi y la intención que tiene. Y no solo eso, él nos cuenta, digamos, lo mucho que disfruta jugar, lo mucho que disfruta estar compartiendo la taberna, así que sepan que esto a él le llega y le encanta. Sesión a sesión se nota más cómo él se va sintiendo mucho más cómodo a la hora de streamear, porque esta es la primera vez que lo está llevando a cabo. Y yo creo, digamos, que si ahora lo estamos pasando bien, cuando Lore esté 100% cómodo, va a ser impresionante todo. Y no vamos a poder creer lo que está pasando en cámara. Así que, buenísimo que lo estén disfrutando ahora. Quédense pegados acá, porque lo que sí va a ser excelente. Carlos. Si lanzo sordera, el objetivo puede ser magia con componentes verbales. Mi duda es... Porque si estás sordo, ¿cómo estás seguro que lanzó un conjuro que quería? Claro. A ver. Es una pregunta al parecer bastante conocida. Quiero que me responda el amigo de Stage. Pero aquí hay una persona que dice: yo nací sordo y creo que puedo. Entiendo bien cómo lanzar, cómo hablar y cómo cosas por el estilo. Así que no veo ninguna limitación y me parece una opinión sumamente válida. Pero no estoy todo seguro. ¿Cuál sería la respuesta oficial? Porque en cuanto a mecánica, digamos, esta es una de esas preguntas donde de todas las pequeñas diminutas partes tenían que estar de acuerdo. Bueno, ahí está. Listo. Un lanzar sordera no impide para nada
el uso de componentes verbales. Ya está. Y de ahí. Denominador y denominador y delgada línea, sí. Gracias. Bien, creo que estas son todas las preguntas que teníamos hasta hoy. O no hay más preguntas y, o no me las copiaron. Estamos implementando un sistema nuevo a la hora del DM responde que está ayudando muchísimo a todo esto. Ahí está, me está diciendo. Bien. Bueno, no hay más preguntas. Por lo menos por ahora. Si tienen alguna más, tírenlas, pero vamos a charlar un rato. De nuevo no vino Vaquero. Hace rato que no vino Vaquero. Tal vez está ocupado. Tal vez está rindiendo o... Estoy cansando. The Kill Wolf Arte. Ahí está, una pregunta. ¿El tamaño de un enemigo en qué puede afectar una batalla? Realmente, mientras más grande un enemigo, más fácil es pegarle, porque ocupa más espacio. Pero hay otras cosas que pueden pasar. Por ejemplo, que algunas son medio obvias, ¿no? Por ejemplo, estás peleando en unas montañas, tenés un enemigo, qué sé yo, gigante o gargantuesco, no se va a poder meter en una caverna. Entonces tal vez los personajes se pueden esconder ahí, de esta persona. O este monstruo, tener algún plan para sobrevivir. Lo mismo pasa con los ataques. Todas las armas de gigantes o gargantuescas hacen mucho, mucho más daño. Y es muy común que estos tipos de enemigos tengan algún ataque que haga un montón de daño o directamente mate. Como por ejemplo, con los ataques de tragarse cosas chiquititas. Tipo, agarras una criatura mediana, te la tragas con un gusano violeta, te sumergís en la tierra y olvídate. Son más lentos también estos enemigos. Eso, y hay otras cosas que tamaño. Habría que ver cuál es el monstruo gigante que querés usar, pero por ejemplo, hay monstruos que son grandes, como el gusano violeta, si no me equivoco, que es un monstruo súper, súper viejo de D&D. No ve, pero tiene sentimiento de las vibraciones, por ejemplo, alrededor. Y ocupa mucho espacio, así que debería poder sentir cosas alrededor. Hay grandes cosas. Por ejemplo, otra cosa. Si vos mandás a un monstruo que es tamaño gargantuesco, pongamos que es una criatura humanoide, va a caer al suelo, a algún lado. Y si está en medio de una ciudad y se cae en la ciudad, probablemente destruya todo. O aplaste un montón de cosas. Así que bueno, hay que tener cuidado. Sí, eso es, digamos, una parte importante del tamaño. No solo lo que ocupa, sino cuando se mueve también. Cerré. Acá lo tengo. Quiero estar jugando con... Ah, ¿estás jugando con amigos? Genial, genial. Mejor entonces. Panza, tenemos una discusión con unos amigos, porque nos enteramos que teóricamente Los Siete Pecados Capitales, el anime, está basada en una mesa de rol. Y si la viste, preguntarte qué clase serían cada personaje. No la vi, pero genial, genial. Hay otras cosas que yo sé que también están basadas en D&D o en una mesa de rol, que son... Déjame... Hay un anime y manga que tengo entendido que es viejo. Acá se lo copio en el chat. Este, Record of Lost War, es un manga súper viejo sobre... que estaba en una historia de D&D. De hecho, es cuando D&D llegó a Japón. Y hay como... históricamente hizo de todo y... Tengo amigos que la leyeron y la vieron, que también jugaban D&D, que encontraban tipo pequeños indicios de reglas que sucedían ahí en los capítulos. Que te devolvían
poco el sentimiento de... Y hay otra serie de libros que mucha gente me habló cosas excelentes, que es esta. Toda la historia está escrita por dos jugadores de la misma mesa de rol. Y ahí estaban jugando. No sabría decirte de los 7 pecados capitales, ¿no? Pero si ustedes la vieron, pónganos personajes ustedes. ¿Cuáles seríamos? Nosotros lo buscamos y vemos qué onda. Adria, ¿cuál es el conjuro que más ha dado, tire que hayas usado? A ver, pará, acá hay uno, me estoy olvidando. A ver, no me acuerdo cómo se llama. O tal vez estoy confundido. Creo que estoy reconfundido. Probablemente era alguna tipo bola de fuego o algo por el estilo. También había... ¿Cómo era? Un hechizo en 3 puntos. Que no me acuerdo de dónde salió. Pero era tipo... ¿cómo era? La idea era que... En vez de... Era un hechizo así que tiraba muchos dados, pero... Tiraba solo misiles mágicos. Y salían un montón de misiles mágicos. Y eso era lo copado. Tirabas un montón de D4 que todos hacían daño seguro. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ese tiraba un montón de... Pero probablemente fue alguna tipo bola de fuego o... Igual también me gusta la... ¿Cómo es? ¿Tormenta? ¿Se llama? La... ¿Tormenta de hielo es? Sí, la tormenta de hielo que hace que en un área caen un montón de piedras y congeladas que hacen daño contundente de hielo. Esa me gusta mucho, sí. Pero probablemente la bola de fuego era más todavía, no me acuerdo. Carlos, ¿vos cómo dirigirías una batalla campal PvP entre 8 y 16 aventureros? No. ¿Cómo? No lo sé, no lo haría. 8 personas suena muchísimo, 16... Pff, no, suena gigante. Además me imagino que es algo tipo... Battle Royale, tipo todos contra todos, el que queda arriba gana. Suena que dura un día entero, esto es súper complicado. No sé cómo lo diría. Pero empezaría temprano... Mucho té con miel al lado mío. Y trataría de que los turnos de los personajes no excedan más del minuto. Porque si se ponen a rolear y hacer preguntas, cada uno de esas personas va a tener la misma cantidad de tiempo para hacerlo. Y es una cosa solo sumamente extrema. Extremadamente, perdón. Extremadamente larga y extensa. Solo con los dados. Agregándole charlas y cosas por el estilo suena todavía más complicado. Carlos también, creo que una pregunta se hizo antes, pero cuando vos considerás, ¿cuándo considerás que es un ataque letal? Tipo, le amputo una extremidad, pierdo un ojo, la tirada de ataque o la cantidad de daño hecho. También en esas cosas no solo eso, sino que considero que también depende de la situación en la que están los personajes, porque a veces está bueno poder ignorar las reglas para darle un poco más al show, ¿no? Bueno, si viene un bárbaro peleando re fuerte con un hacha y tiene la oportunidad de cortar un brazo por cómo se dio el combate y lo logra, que yo mete un crítico, bueno, ya fue, mete un crítico, hacelo. No le presto mucha más atención. Pero... Para las demás cosas, a veces yo mismo trato de incluirlas en el combate, tipo, cortas el ojo, queda medio ciego, realmente es por daño lo mío. No hay una regla muy estipulada sobre esto, es algo más que llevas vos así, tanteando el terreno a ver qué sale. Sobre todo cuando a alguno de los jugadores le cortas un brazo, se siente bastante mal.
Adria. Si el jugador quiere que sea un crítico contra sí mismo, narrativamente debería haber algo que respalde eso. ¿Eh? O sea, se está atacando a sí mismo y quiere que sea un crítico. Ay, primero, habría que ver, digamos, es un tema muy delicado de la razón por la cual se está atacando a sí mismo. Y históricamente hay mucha gente que intentó lastimarse y falló. Que yo haría una tirada. De todas maneras, si querés date ventaja, pero hay formas de intentar hacerte algo sobre tu propio cuerpo y fallarle. Y habré intentado, qué sé yo, simplemente tomar un mate y que la bombilla se me escape, digamos, y fallar, digamos. O tomar agua y que volcarme. Si yo puedo hacer eso mal, imagínate si estoy intentando atacarme, también lo puedo hacer mal. Puedo hacer algo tan tonto como volcarme el té encima, probablemente pueda fallarme un espadazo contra mí. Habría que ver las razones por las cuales pasa esto, suena algo muy extraño. Yo le pedí una tirada, al menos. Carlos, ¿es cierto que la película de Vin Diesel está basada en un personaje que él tenía una mesa de rol? Sí, el cazador de brujas, algo por el estilo. Yo la vi la peli. Visualmente estaba re linda, el diálogo fallaba bastante. Pero sí, era. El personaje encima era súper poderoso, era tipo un cazador de brujas maldito con la inmortalidad, buscando venganza por su familia que murió hace como 400 años. Y qué tipo tiene, no sé, más 25 en todas las habilidades, en todos los stats. Es inteligente, lindo, carismático, sabio, complicado, fuerte, todo. Demasiado, me pareció demasiado. También usó ese personaje en una partida de Geek & Sundry, me parece, que se llama Dean Diesel, dirigida por Matt Mercer. Todo ese personaje. Yo la vi un poco y no me gustó tanto, pero después hay una donde en ese mismo formato invitan a Terry Crews a jugar y es súper divertido Terry Crews jugando, como mucho más carismático ya la personalidad del actor, ¿no? Y juega un personaje que creo que era un minotauro con un martillo re malo y terminó siendo súper consciente de lo que estaba pasando y re copado y muy, muy, muy activo en la aventura. Nota 122. Hablando de anime, ¿te gusta o conoces Berserk? ¿Es un anime? ¿Da para un one shot? Sí, lo conozco. Lo empecé a ver. Dije, esto es otra cosa. Ajá. Bien. No lo continué, no porque no me gustaba, sino porque no tenía tiempo en aquel momento. Y lo quiero hacer, porque además entiendo toda la gente que lo sigue a Berserk, sabe. Siento que es un anime, digamos, de esos crudos e intensos. Pero bueno, ya voy a tener tiempo. Probablemente saquemos alguna idea de ahí. Sobre todo porque además lo poco que vi era bastante violento y eso siempre ayuda en las descripciones. Si la mesa se presta a ese tipo de brutalidad, ayuda un montón. Uno. ¿Alguna vez usaron Blood Hunter? ¿Cuáles creen que son las ventajas y desventajas de esta clase? Lo usé una vez y era muy complicado de usar. Yo lo usé una vez en una mesa que nos dirigió Razu y no tuve la posibilidad de usarlo mucho. A mí la clase me encantó, pero porque tenés la posibilidad esta de tipo hacerte daño a vos para conseguir cosas raras. Además tenés la regla de licantropía ahí. No sabría realmente cuáles son las ventajas y desventajas. Está bueno esto que tiene lo de, ¿cómo se llama? Tenés este bonificador a tu arma de daño elemental porque pacto me sale, no, rito, es el rito. Los ritos, esto que tipo, tenés arma, haces el rito del hielo y tenés daño radiante, digo, por tiro. Eso me gustó mucho. Lo que sí, por ahí, al hacerte daño a vos mismo, tenés esta complicación de, bueno, lo voy a usar todo el tiempo, no lo voy a usar todo el tiempo. Tengo algo que me cure, no tengo algo que me cure. Suena interesante. De hacer, ¿no? Pero el resto realmente no sé. A mí me gustó, suena divertido. Carlos, ¿por qué crees que los personajes en general subestiman los idiomas? ¿Vos ves bien hacer que una parte llegue, por ejemplo, a un pueblo o ciudad remota y que solo hablen su propio idioma, estilo Conquista de América? Que exista el idioma común es el problema de esta pregunta. Todos hablen común es lo que genera esta pregunta.
Por esa razón, digamos, nadie tiene tanto interés en los idiomas, porque rara vez vas a encontrar un lugar donde nadie hable común. Ahora, a mí me gusta mucho cuando no hablan el idioma. De hecho, hice algunas cosas así en Anurem y genera complicaciones. A veces los grunts, por ejemplo, hablan en grunt entre ellos. Y Kaiden, por ejemplo, tuvo que aprender grunt para escuchar esas conversaciones secretas o participar de ellas. Y eso está re bueno, porque el resto de los NPC se sienten como medio afuera. Y te da a los gru al grupo, sobre todo, la posibilidad de tener este lenguaje secreto que rara vez alguien más conoce. Es fácil subestimarlo, es re fácil subestimarlo. Pero vos, como DM, si querés que sea algo importante la aventura, tenés que dedicarle tiempo, tenés que dedicarle un continente entero donde no hablen común, o donde el idioma común sea élfico, y nadie más habla el idioma común. Pero el problema es este, común. Que está hecho para facilitar algunas cosas, pero justamente tapa otras. Pero sí. Está buenísimo lo de que hablen otro idioma, sí. Panza, si pegas un crítico en un hechizo que hace daño en el tiempo, tenés que tirar daño en el turno, tirás como si fuera crítico siempre o solo el primer golpe. Solo el primer golpe. Sí, solo el primer golpe. Porque bueno. No podés andar tipo. El crítico es en ese momento y listo. Está, el daño que se enciende es otro daño en otro turno que. Ya se generó la tirada. El objetivo de esa tirada, además de hacer daño en el momento, era que yo, se encienda fuego. Listo. El daño por fuego ya se consiguió, ahora simplemente hace ese daño. Immortus. ¿Alguna recomendación de Call of Tulu? ¿Alguna recomendación de Call of Tulu? Las máscaras de Nyarlathotep. Es una de las aventuras más. Más conocidas, más famosas. Es súper abarcativa porque los jugadores van a poder viajar por el mundo descubriendo las máscaras de Nyarlathotep y tratando de que no aparezca Nyarlathotep en el mundo. Así que. Está. Bien. Bueno, al parecer estas son todas las preguntas y canjearon una raid. Quiero agradecerle a todas las personas que pasaron por acá. Un montón de preguntas hoy, muy copadas. Pero también quiero repetir los anuncios. Las próximas 2 semanas no va a haber niveles de Anurem, ni video semanal, porque Bachi está de vacaciones y ella es la que hace la edición de los videos semanales. Y bueno, juega a Kaiden. Para Vampiro todavía no tenemos que confirmar. Pero vamos a hacer otra cosa. Probablemente con Luciana terminemos haciendo stream de otra cosa ese jueves. Van a volver nuestros programas. Ya el mes que viene tenemos podcast. Y probablemente a fin de el último miércoles del mes hagamos un programa un poco más interesante sobre cómo era Worldbuilding o tal vez la creación del juego. Esto es todo. De nuevo agradecimientos a El Mago 3D por las miniaturas, están excelentes. Si quieren buscarlas, pueden hacerlo. Y está el Instagram ahí. Gracias también a Kataka por ayudarnos. Ya va, dentro de poco vamos a compartirles más sobre nuestra colaboración. Y. No se olviden que va a ser el cumpleaños de la taberna. Dentro de poco vamos a empezar a compartir horarios y todas las cosas que van a pasar. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacerle raid. Lo tengo todo por acá. A ver. Sé que están jugando. Tiro la máscara. Oh, es la primera sesión. Bien. Vamos allá. Lo voy a dejar con el outro mientras le preparo el raid.